One moment, voy a... Van solamente los pies, ¿ya? Atento, floreo, me desplazo, si voy a la izquierda, mi pie izquierdo va atrás. Me desplazo, me desplazo, me desplazo. Recuerden, flexar rodillas y bajarle un poco la cadera. Y me desplazo, me desplazo, me desplazo, me desplazo. Al otro lado. Supone que el pollino va arriba, ¿ya? Al otro lado. Paso lateral o floreo. Se conoce como floreo, ¿ya? Paso lateral, floreo. Recuerden, quiero cambiar de dirección. Tiro un poquito de cadera y voy al otro lado. Tiro mi cadera y voy al otro lado. Esto lo tienen que practicar, chicos, ¿ya? Si no, no les va a ir muy bien en esto, ¿ya? Ya. Ese era como el paso de la media luna. Nos vamos a hacer la doble S. Siempre parto a la derecha. Entonces llevo mi pie derecho atrás y voy. Yo mirando hacia un lado. Paso mi pie derecho adelante y voy con el izquierdo atrás y quedo de espalda, en este caso la cámara, de frente a la pareja, derecho atrás y me devuelvo, porque siempre tengo que devolverme a mi puesto. Pasa mi pie derecho adelante ahora y mi izquierdo va atrás. Y quedo mirando de frente. ¿Ya? Después viene, o sea, falta el cuidado. Punta de pie mirando hacia atrás, hacia abajo. Punta de pie mirando hacia abajo. ¿Ya? Lo puedo hacer un poco más delicado la línea. Y el varón subiendo el talón un poquito más. Me desplazo, avanzo, retrocedo. Movimiento naranja. Vamos. ¿Qué pasó, me quedan pegados, compañero? Escobillado. Y el zapateo. Atento, zapateo. Ta, 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 ta. Recuerden, son dos tiempos por cada pie. Un, dos, un, dos. Un, dos, un, dos. Un, dos, un, dos. Un, avanzo. Retrocedo. ¿Ya? Ahí están los pasos que se deben hacer. ¿Ya? La estructura o la figura de piso. Primero se parte con el paseo. Voy a buscar la... y paseo, ¿ya? El giro puede ser de la siguiente manera: avanzo y giro, la dama está a mi mano derecha, giro completo con ella, continúo, giro completo con ella, o avanzo y le cambio el brazo, le cambio el brazo, la dejo en su puesto, ella me mira y se empieza. Esperamos a que parta la canción. La primera parte va a ser la primera vuelta. ¿Cómo sería la primera vuelta? Lo voy a hacer caminando. La doble S. Partí en esta posición. En este caso estoy mirándolo frente a la cámara. Y parto. Voy a hacer una pequeña curva acá. Recuerden que aquí cambio de, cambio de pie y quedo mirando al lado contrario. Ya. Tengo que volver sí o sí. Tengo que volver sí o sí a mi puesto. Yo partí en el otro lado. Salgo por la derecha, caminando. Es importante este cambio, miren. Sumamente importante. Voy con el pie derecho atrás. Y de aquí paso este pie derecho adelante y queda atrás el izquierdo. Llegué a mi lado. Llegué a mi posición de inicio. ¿Ya? Y de ahí empezamos con el con la media luna. Y va a ver dónde parta la dama. Voy, cortamos el brazo a la izquierda y me voy. Y acá la detengo. Y hace el mismo gesto por el otro lado. ¿Ya? Y acá la detengo. Con el paso floreado. O sea, sí. Y la detengo. Bajo cadera, flexo rodillas. Y la detengo.
se me arranca, porque es un baile de seducción. Después de esto, hay un eje, y yo quedo, si estoy en este lado, voy a quedar en el otro lado. Entonces, generalmente en la canción me avisan o hay un cambio de ritmo de música. ¡Vuelta! Y voy a la S, y hago lo mismo. Muy buena, jeje. Y aquí viene el escobillado. Recuerden, punta de pie mirando, ¿no? Punta de pie hacia abajo, en el caso de la mujer no levanta tanto el pie. No se apuren. Nunca debieran apurarse. Si me cuesta, lo hago más despacio. Si me cuesta, lo hago despacio para poder sacar el espacio primero. Nuevamente, hay una vuelta. Vuelta. Y voy con la S nuevamente. Y voy. Y quedo mirando a otra dirección. Y viene el zapateo. Ta, 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 ta. Un, dos, un, dos. Un, dos, un, dos. Un, dos, un, dos. Un, un. ¿Ya? Y nuevamente viene la parte final, en donde el varón, la dama hace la S y el varón avanza, avanza, avanza y retrocede y le da el brazo a la dama. ¿Ya? Eso sería. Eso sería. Estamos, estamos, chicas. Estamos, estamos. Sí, profe, sí estamos. Sí, ya, lo tienen que practicar. Pasa, vamos a seguir. Chicos, si no ponen la cámara y no practican conmigo, va a ser muy difícil que yo lo ayude en mejorar esto. Así que esto va a ser más complicado que las clases anteriores. Porque sorry, profe, me da vergüenza. Anterior hacían los ejercicios, los que ponían su cámara, el resto no. Ya, así que ya está la grabación. Bueno, pues no está.